Muchachas, pues voy a estar haciendo unos hot cakes que vi que se hacen con pasta de espagueti, y pues solamente lo voy a hacer para ver si funciona y les sirva a ustedes. Lo vi en un grupo de comidas económicas, como el que cuando ya no tienes dinero, ¿qué puedes hacer? Y pues acá tengo el espagueti. Lo tienes que dejar una noche antes en agua. Y pues aquí lo dejé, lo voy a escurrir. Pues aquí está el espagueti, chicas. Lo voy a echar en la licuadora. Ando mala de la garganta y disculpen. Le voy a estar poniendo Rexal. Aquí tengo yo este. Le voy a poner un poquito Rexal para que levante. Dicen también que si no tiene Rexal, puedes ponerle huevo. También le vamos a poner azúcar. Pero aquí yo no tengo azúcar de grano o blanca. Tengo solamente sobrecitos. Voy a estar usando sobres. Le vamos a ir añadiendo agua a la mezcla poco a poco hasta que veamos que queda como la de la espagueti. Y bueno, ya que quedó como la del espagueti, la vamos a hacer igual que como hiciéramos un hot cake en un sartén con mantequilla.
Bueno, chicas, pues ya probé los hot cakes de espagueti y creo que con plátano sabe más rico. Así que si tienen un plátano podrido ahí solo, que nadie lo quiso, se lo echen. Y el que viene sin plátano, siento que sabe a la harina que usamos, que se usa para hacer crepas. Me sabe a eso. Yo creo que si le ponemos vainilla y canela en polvo va a saber más rico, pero no tenía. Y pues la harina de hot cakes también se puede hacer, si tienes harina, azúcar y así, pero quise como hacerla para cuando no tienes nada ya en la despensa y no sabes qué hacer o que estás pasando por momentos difíciles económicamente, que no hayas que hacer. La verdad, yo me acuerdo que una vez, si hubiera sabido de esta receta, lo hubiera hecho, pero me acuerdo que una vez no tenía nada y no. Y fue una semana súper fea, muy difícil. Y me acuerdo que cocí espagueti y nada más le puse azúcar y ya fue lo que les di a los niños de, bueno, a Nico, porque si las todavía no comía de desayunar. Y pues yo sé lo que se siente cuando no tienes nada y quieres como, o sea, no sabes ni qué darles, ¿no? Y pues lo quise compartir con ustedes porque, pues yo no sé si hay alguien ahí que también esté pasando momentos así. La verdad, yo ese día, yo traté de vender cosas y cambiar por despensa y todo, pero pues no más, ¿no? Y pues yo creo que son cosas que nos hacen depender más de Dios, ¿no? Y pues ese día ya era viernes, ya solamente, pero me acuerdo y me da mucha cosa porque me acuerdo que le di eso a los niños y me siento mal. Pero pues ya gracias a Dios estamos mejor. Pero pues ya gracias a Dios ya esto ya pasó. Nada más fue pues una vez. Una vez que me pasó eso, ya siempre de ahí en adelante yo guardé mi dinero. Porque digo, no puedo estar así. Y empecé a guardar dinero para pues urgencias, ¿no? Ya no me gusta a mí andar sin dinero. Y aunque sea 20 pesos, 50 pesos es lo que me guardo. Y pues se va haciendo montoncito, ¿no? Ando mal de la gripa, chicas, también. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta idea, chicas. La verdad que, como digo, a lo mejor a muchos que me ven, pues no les gusta porque no pasan por esas situaciones. Pero hay otras chicas que sí se la ven muy duras. Y sobre todo en este grupo donde estoy de comidas económicas, tantos casos que se ven. Y yo entré, chicas, a base de esa racha que estaba teniendo para ahorrar dinero, ¿no? Para hacer comidas económicas. Y pues salió esa receta que me gustó mucho, que a mí me hubiera gustado saberla cuando solamente tenía espagueti y azúcar. Y así se lo hubiera hecho a mis niños. Pero bueno, chicas, ahora que ya la sé, pues se las comparto con ustedes. Comparto para las personas que estén pasando un momento difícil ahora. Sobre todo porque la cuesta de enero a veces pega bien feo. Pues ahí tienen una opción, chicas. Y pues nada, chicas, es todo del video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, que me regalen un like. Disculpen mi cara, pero la verdad es que ando enferma. Me dio la, o sea, primero solo me dolía la garganta y ahora ya es con la nariz. Pero bueno, ya estoy tomando medicamento y espero que pronto se me quite. Y bueno, muchachonas, pues nos vemos en el próximo video. No te vayas sin darle like al video, comenta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bye.